Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Después de mucho tiempo, hoy os traigo un maravilloso libro que habla de unos seres inquietantes. El bestiario de las catedrales, escrito por Mario Agudo Villanueva. En él se hablan de esos guardianes perpetuos que podemos encontrar en multitud de catedrales del mundo. Como siempre, os haré una breve reseña de lo que son estos majestuosos seres antes de enseñaros el libro. Sin más, comencemos. Las gárgolas son elementos arquitectónicos tallados en piedra que se encuentran en la arquitectura gótica, especialmente en catedrales y edificios medievales. Estas esculturas esculpidas a menudo representan criaturas fantásticas, animales mitológicos o figuras grotescas. Su función principal era la de servir como desagüe para el agua de lluvia, canalizándola lejos de las estructuras para prevenir daños en las edificaciones. Sin embargo, con el tiempo, las gárgolas se convirtieron en elementos de ornamentación y simbolismo. Las gárgolas se caracterizan por su apariencia surrealista y a menudo intimidante. Pueden tener formas aladas con cuerpos de animales o seres humanos y cabezas de bestias feroces. Estas esculturas pueden encontrarse en las partes más altas de los edificios, donde su presencia domina el paisaje urbano y se integra en la arquitectura misma. Ciertamente, varias catedrales en todo el mundo cuentan con gárgolas como parte de su arquitectura. Algunas de las catedrales más famosas que representan gárgolas son la Catedral de Notre Dame de París. Esta icónica catedral gótica es famosa por sus elaboradas gárgolas, muchas de las cuales se hicieron mundialmente conocidas debido a la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, también conocida como El Jorobado de Notre Dame. La Catedral de Chartres, también en Francia, es conocida por sus hermosas gárgolas talladas en piedra que se mezclan con otros detalles arquitectónicos y esculturas. La Catedral de Milán, o el Duomo di Milano, es una impresionante obra de arquitectura gótica que también presenta una variedad de gárgolas talladas en su fachada. La Catedral de Colonia, o Colner Dom, es conocida por ser una de las catedrales góticas más grandes de Europa y también la que presenta una colección de gárgolas. La Catedral de Washington, aunque es relativamente moderna en comparación con las catedrales europeas, cuenta con una serie de gárgolas y grotescos seres que adornan su arquitectura. La Catedral de Toledo, en España. Esta catedral, que es un importante ejemplo de arquitectura gótica, también presenta gárgolas entre su ornamentación. Volviendo a Francia, está la Catedral de Reims, otra catedral gótica conocida por sus impresionantes gárgolas. Estas son solo algunas de las muchas catedrales que en todo el mundo presentan gárgolas como parte de su diseño arquitectónico. Cada una tiene su propio estilo y enfoque en cuanto a estas características ornamentales únicas. Y ahora, vayamos con el libro de esta semana. El libro de esta semana pertenece a la editorial Almozara. Esta tapa blanda consta de 312 páginas
y es una encuadernación rústica. Está perfectamente ilustrada. Además de su función práctica, las gárgolas también poseen connotaciones simbólicas y mitológicas. En la época medieval, se creía que las gárgolas servían como guardianes protectores, ahuyentando a los espíritus malignos y protegiendo a los edificios sagrados. Sus formas grotescas y monstruosas también eran una manera de representar visualmente el mal y la lucha entre la luz y la oscuridad, reforzando las enseñanzas religiosas de la época. Hoy en día, las gárgolas siguen siendo fascinantes elementos de la arquitectura histórica y a menudo capturan la imaginación de las personas. Su estética y su combinación de funcionalidad y simbolismo las convierten en elementos icónicos y enigmáticos en el mundo de la arquitectura y el arte. Este libro lo adquirí en una librería de mi ciudad, cosa que siempre aconsejo hacer si tenéis la oportunidad de conseguirlo en vuestra librería de confianza. Sin más, espero que el vídeo de esta semana te haya gustado. Si es así, por favor, darle like, suscribiros y darle a la campanita. Y compartir mi vídeo, por favor, con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo libro de la noche de los libros, los sábados en la noche del lobo, y algún día entre semana, todavía no lo sé cuándo será fijo, en la noche del lobo inteligencia artificial, donde subiré fotos hechas mediante esta técnica. Gracias y hasta pronto.